Bueno, en esta cuarta y última parte de inteligencia artificiales generativas, el libro ya fue publicado en iCartes y Libre de la red educativa digital Descartes. Aquí lo pueden ver, se puede descargar el comprimido y ejecutarlo en local. También está el PDF y el libro interactivo. Con respecto a los videos anteriores, hemos agregado algunas cosas, como por ejemplo aquí en el capítulo de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de lo que es el machine learning y el deep learning, agregamos esta imagen que es importante tener claro que el deep learning hace parte del machine learning y este a su vez es un campo del conocimiento que está dentro de la inteligencia artificial. Podríamos agregar algo más acá internamente, que son las inteligencias artificiales generativas. Pusimos un puzzle adicional acá. Y en cuanto al cuarto capítulo, o el quinto capítulo mejor, que era el que nos faltaba, hemos incluido las siguientes inteligencias artificiales. Nuevamente el Canva, el cual nos permite generar presentaciones como esta. Aquí simplemente le pusimos IAs generativas de presentaciones. Y Canva se encarga de generar la presentación. Obviamente Canva deja la marca de agua, pero como lo hemos dicho, todas estas inteligencias artificiales, las que no son gratuitas, pues la idea es que tenga un plan gratuito que podamos explorarlas y recomendarlas. En este caso, Estudio Mágico de Canva, aclaro que la recomendamos. Slides Go. Es también otra presentación, otra inteligencia artificial generadora de presentaciones, como la vemos acá. Tome, que lo hemos trabajado para generar imágenes y también videos. También nos genera algunas presentaciones. Preso, otra inteligencia artificial generadora de presentaciones, muy buena. Se encarga de poner las imágenes y el texto. Gamma, realmente Gamma es de los que más nos ha gustado. Miremoslo acá. Todo el texto y las imágenes y el diseño propiamente lo hace Canva, perdón, Gamma. Y deja algunas recomendaciones. Design es otra inteligencia artificial generadora de presentaciones. Igual, imágenes y texto es incluida por la inteligencia artificial. Nosotros simplemente pusimos el prompt. Y en esta y en las anteriores, lo que estamos buscando es que nos hiciera una presentación sobre las inteligencias artificiales generativas y la educación. La mayoría llegan a la misma conclusión, que se logra una educación personalizada a través de estas inteligencias artificiales. Lo que hemos dicho nosotros es que nos ahorra bastante tiempo, porque hacer una presentación, como en PowerPoint, por ejemplo, hay que buscar la información, hay que buscar las imágenes y hay que definir un diseño. Todo eso nos lo hacen estas inteligencias artificiales.
Hay unas generadoras de logo. Aquí pusimos publicidad engañosa y es porque estas que están acá, pues aparentemente tienen un plan libre. Las exploramos todas, hicimos las presentaciones y después de ello, cuando quisimos bajarlas, nos envió al plan de pago. Entonces allí hay, digamos, cierta publicidad engañosa. Tratamos de hacerlos con algunas inteligencias artificiales generadoras de imagen. Por ejemplo, aquí está DALL-E 3, nos entregó un logo, se le escapó la I por este lado. Esta es con Canva, obviamente, como estamos utilizando inteligencias artificiales especializadas en generar imagen, pues lo del texto que nos salga mal es razonable. Este es Firefly 1. Léxica tampoco está preparada para hacer logos. Lo que sí esperábamos era de Ideogram, que sí permite hacer logos. Y nos gustó mucho, se le escapó la I acá. Obviamente no hicimos más intentos, pero la forma como hace el libro, las hojas del libro son hojas. Genmo, tampoco logramos algo bueno con Genmo. Night Café trató de hacer algo, estuvo interesante, pero le faltó la I acá de Icartes y Libre. Bispong tampoco nos entregó un buen logo. Pero en fin, hay otras IAs generativas de logos que hay que explorar. Aquí hay algo interesante y es que cuando venimos hablando de alucinaciones, nos encontramos con un problema que lo vamos a abrir acá. La semana pasada, en una clase de resistencia de materiales, estábamos repasando lo que se conoce como el momento de inercia de una sección compuesta, como la que ven acá. Se llama compuesta porque allí hay tres rectángulos que constituyen esta sección, que normalmente se conocen como perfiles I. El cálculo de del momento de inercia de esta sección compuesta es algo sencillo. Se calculan los momentos de inercia de cada rectángulo y luego se suman todas las áreas multiplicadas por la distancia al cuadrado entre lo que llaman ejes centroidales. Pero este video no se trata de una clase de estática, sino como algunas inteligencias artificiales en la fórmula que tenemos aquí abajo para calcular el momento de inercia se equivocan enormemente. Entonces miremos qué ocurrió. Cuando le pregunté a Bar, escribió una expresión bastante extraña que dice que el momento de inercia es la suma de las áreas por R sub I al cuadrado. Digamos que algo similar al segundo término que tiene la fórmula, pero no es ese el momento de inercia. Aquí es correcto cuando define esta expresión, pero solamente puso una parte de la fórmula. Entonces allí tenemos un problema con Bar de Google, que aparentemente está utilizando mejores modelos de inteligencia artificial. Dejemos a Bar. Y también le pregunté a Perplexity, que me ha gustado mucho, pero divagó bastante. Dice acá que consultó 14 fuentes, interesante, y luego da una respuesta donde habla del teorema de Steiner. El teorema de Steiner prácticamente es esto, también es conocido como el teorema de los ejes paralelos. Perplexity, que me dejó perplejo. Que por aquí pues está bien orientado, pero la verdad es que luego da unas respuestas que complican, enredan. Es una respuesta concreta y se limita a poner más preguntas para que el usuario haga clic en esas preguntas y la verdad no dio la respuesta correcta. Con ChatGPT en la versión 3.5, o sea la gratuita, nos entrega esta expresión, es decir, la primera parte de la fórmula. ChatGPT. También lo hicimos con Claude 2 o Claudio. Nos entregó la expresión correcta.
Bueno, no ahondamos más en ello. Lo cierto es que varias inteligencias artificiales, no solamente las tres que relacioné, se equivocaron entregando la fórmula del momento de inercia de una sesión compuesta, excepto por Claude. Entonces eso nos llevó a buscar una solución a problemas de tipo. Lo que hemos dicho es que las alucinaciones generalmente se producen, no se generan porque no hay suficiente información o encuentra mucha información sobre el tema que es errada o se confunde con lo que debe entregar como respuesta. Pero resulta que algunas aplicaciones nos permiten generar nuestro propio asistente, como por ejemplo esta que es Cody, que nos permite subir información sobre un tema específico, por ejemplo, resistencia de materiales o estática, subir archivos PDF en formato Word o en PowerPoint, incluso importar páginas, como lo hicimos acá. Aquí subimos un documento de mecánica de sólidos, lo mismo que resistencia a materiales, y un libro que publicamos en iCartesilibre Libre llamado Resistencia a Materiales. Obviamente se le pueden subir más artículos, más libros, más información, y con eso generamos una, digamos, inteligencia artificial propia de resistencia a materiales. Le hicimos la primera pregunta, que es esfuerzo, nos contestó muy bien. Y observen cómo en la parte de abajo nos dice que consultó estos dos documentos. Y obviamente no se va a equivocar, porque está con un tema específico, no está buscando información en otras fuentes, que es allí donde se genera el problema. Y cuando le preguntamos sobre el momento de inercia de una sesión compuesta, nos entregó la expresión correcta. Entonces es una alternativa bastante interesante, la de utilizar asistentes propios y modelos. Aquí tenemos otra que se llama Maya Sky, que la pueden consultar. Pero también podemos crear nuestros propios modelos, como lo hicimos con Leonardo y Night Café, que creamos un modelo. En este caso lo hice con la hija mía, con la autorización de ella, subiendo cerca de, en este caso, 40 fotos de ella, y pudimos generar imágenes con ese modelo, en este caso la hija mía, disfrazada de bruja. Cómo aparece una nueva inteligencia artificial como Java, similar a Llama, de extremo a extremo, que combina un codificador de visión y vicuna o vicuña, que es otra inteligencia artificial que ya habíamos hablado al respecto. Este es todo un trabajo que se viene haciendo en Microsoft y seguramente nos va a sorprender. Está también otra que es Falcon 180B, que fue generado o diseñado en Emiratos Árabes y es sorprendente porque es dos veces más potente que Llama 2 de Meta, con muchas diferencias como las que estamos poniendo acá. Por ejemplo, recordemos que Llama alucina bastante y, por ejemplo, en el caso de nuestra pregunta del momento de inercia de sesión compuesta, se equivocó y, en cambio, Falcon entregó una expresión correcta. Adobe Firefly 2, ya lo habíamos visto en el capítulo de generación de imágenes, pero nos apareció la versión 2 bastante interesante. Fue lanzada entre el 10 y el 12 de octubre en este evento que generó Adobe Max 2023, y allí se lanzó Firefly 2, que es espectacular. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Recuerdan lo del tigre sentado en la playa con un faro al fondo, un bote sobre las olas y el sol poniente? Estas son las imágenes que genera. Muy buenas. Aquí hay una pausa lúdica que es un rompecabezas.
Y terminamos con lo que es el directorio de herramientas de inteligencia artificial. O sea, hay digamos, varios directorios muy interesantes, como por ejemplo este de SAS, en el cual podemos explorar las últimas herramientas que van apareciendo. Por ejemplo, estas son las de hoy. Inteligencia artificiales, está Enciclopedia, Future Tools, Futurepedia, en fin, aquí se las dejo para que las consulten y puedan explorar nuevas inteligencias artificiales. Hicimos también un listado de todas las inteligencias artificiales que usamos en el libro. Son cerca de 60 inteligencias artificiales. Aquí utilizando Minister AI generamos algunas imágenes como las que se ven acá. Todo ello porque Minister AI utilizan una gran variedad de modelos que son espectaculares. Está la bibliografía. Como lo decíamos al inicio, en el prólogo, utilizamos no solamente páginas, los enlaces a la inteligencia artificial, sino también algunos artículos publicados en la red. Bueno, eso es todo. Recuerden de venir acá y descargar el libro, o si lo quieren también lo pueden hacer con un archivo PDF como el que ven acá, que pueden explorarlo desde acá si lo desean. Y cualquier objeto interactivo que quieran trabajar con la tecla Shift y clic, lo pueden abrir en una ventana emergente y trabajar con el objeto interactivo o con el video, según el caso. Bueno, eso es todo. Hasta pronto.